lo más resaltante es que aquí en el Cerro Baúl habitaba la cultura Wari, tanto como la cultura Tiahuanaco. Sí cuesta un poco de trabajo en las piernas, subir al Cerro Baúl, todo eso, pero cuando llegas encima, no sé, sientes como que un alivio o algo, como si no te hubieras cansado nada. Yo les recomendaría que suban, ya que es un lugar muy bonito. Aprendemos mucho más de nuestra cultura Wari y Tiahuanaco. Tendrán mucho más oportunidad de ver más avances sobre lo que están descubriendo. De invitarles para que puedan visitar a nuestro majestuoso Cerro Baúl de Yacango. Aquí va a encontrar un gran legado cultural, milenario e histórico de la cultura Wari, de la cultura Tiahuanaco. La recuperación arqueológica, ¿no? Los templos. Y una cosa interesante que quizás hasta el momento no he tenido oportunidad de conocer es la zona de producción, donde hay una variedad de moliendas. Me imagino que esta actividad importante lo desarrolló aquí en Cerro Baúl. Y de acuerdo a las investigaciones que nos indica el licenciado, es que serían los únicos que tiene en esta parte sur del Perú. ¡Cerro Baúl! ¡Espera!